antes de eso, entonces, recordemos, ¿cuál es la definición o cómo podemos interpretar nosotros el álgebra? ¿Listo? Dentro del álgebra vamos a utilizar letras para representar variables, incógnitas, números. Por ejemplo, tenemos x más 2 igual a 5. ¿Cuánto tiene que valer x para que se cumpla esta igualdad? 3. Pues mire, esto ya es una expresión algebraica porque estamos utilizando letras para representar variables, números, incógnitas. Muy bien. Vamos a comenzar con la suma y la resta de expresiones algebraicas. ¿Cuándo podemos sumar o restar expresiones algebraicas? Cuando son términos semejantes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identifico yo un término semejante? Te recordemos, ¿cuáles son los elementos de un término? Si yo tengo, por ejemplo, ax a la n. X es la base. En este caso, la base es la que representa la variable. ¿Cuál sería la variable? En este caso, x. A lo vamos a llamar coeficiente. Y representa el número de veces que está la base. Y n, el superíndice, representa el exponente. ¿Qué es el exponente? Es el número de veces que está multiplicado la base. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos sumar y restar solo términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? ¿O cuando dos términos son semejantes? Cuando tienen la misma base y el mismo exponente. Muy bien. Tenemos 3a más 2b menos a más 3b. Yo solamente puedo operar los que son semejantes entre sí. 3a menos a, ¿cuántas a me quedan? 2a. 2b más 3b, ¿cuántas b me quedan? 5b. Ahora veamos la multiplicación. Si yo tengo 3a más 2b que multiplica a 2a a la 2 menos 3b a la 2, ¿okay? Antes de eso, entonces tenemos que recordar primero, si yo tengo dos términos de la misma base, por ejemplo, miren esto, 3x al cuadrado por 2x al cubo, cuando tengo la multiplicación de dos números con la misma base, multiplico normalmente los coeficientes, 3 por 2, 6. ¿Y qué hago? Coloco la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los sumo. O sea, que harían 3 a la 2 más 3, 5. ¿Qué pasa si se están dividiendo? Se dividen los coeficientes normalmente. 10 dividido 5, 2. Se coloca la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? ¿Qué número tienes de acá? 3 menos 1, 2. ¿Listo? Para recordar que lo vamos a necesitar más adelante, si usted tiene una potencia, le va a otra potencia. Me explico. 3x a la 2 a la 3. ¿Cuál queda eso? Primero, el número que está aquí, lo tengo que elevar a la ¿qué? A la 3. Entonces, a 3 por 3, 9 por 3, 27. Y los exponentes, ¿aquí qué hago con ellos? En este caso se multiplica, entonces me queda x a la... Ahora sí, podemos, con base en estas consideraciones, podemos multiplicar cualquier expresión. Mire, 3a más 2b, ¿qué multiplica? 2a a la 2 menos 3b a la 3. Listo. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. Me explico, el primer término multiplica con el primero, multiplica con el segundo. En otras palabras, el primer término debe multiplicar con todos los términos del otro paréntesis, igual con el otro término. ¿Listo? En este caso, 3a por 2a a la 2, 3 por 2, 6. Y a la 2. Y a por a la 2 me da a la 3. 3a por menos 3, 3a por menos 3b, más por menos... Menos 3 por 3, 9. A por B a la 3 no tiene semejante, entonces ¿cómo lo represento? A B a la 3. Continuemos ahora el segundo término. Voy a multiplicar por todos los del paréntesis, el otro paréntesis. 2 por 2, 4. B por a la 2B. Siempre se escribe en orden alfabético. Y más por menos, menos. Y 2B por 3B al cubo, entonces 2 por 3. 6. Y B por B al cubo, B a la 4. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, si tenemos estos dos términos, como para terminar, multipliquémoslos. 3 por 2, 6. X a la 2 por X a la 3, ¿qué acá? ¿Qué me da? X a la 5. ¿Qué exponente tiene este acá? 1. Entonces, ya la 1 por ya la 2, ya la 3. Z está solo, entonces
Presidenta, se escribió acá. ¿Me está haciendo entender, mis queridos educandos? Muy bien, ahora pasemos